Buenas noches, Kenia. Encanta, Kenia. Esa es la actitud. Estar listos. Bien, Cristina, bienvenida. Gracias. Noches, un gusto, bienvenidos todos. Vamos a iniciar este día con el tema correspondiente. Pues que bueno, ya estamos, ese día concluimos la segunda semana, así que vamos avanzando. Seguimos con funciones de búsqueda. Para hoy entonces va la función índice. Esta función nos permite mostrar el valor
de una matriz de datos al indicarle la posición de la fila y columna donde se encuentra el dato que necesitamos. La función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Hay dos formas de utilizar la función índice. Bueno, antes de pasar a las formas, pues solo recordar, ¿verdad? Que en las funciones anteriores, como hemos estado viendo, funciones de búsqueda, se va a necesitar una posición. Recordar un poco que la función buscar buscaba en vectores. La función buscar b requería que le proporcionáramos la posición de la columna. La función buscar h que le proporcionáramos el número de fila de donde nosotros queríamos el dato. Esta función lo mismo. La función índice igual nos va a pedir posiciones de datos para devolver el valor de la célula. Esta función adopta dos formas. Una es su forma de matriz, que lo que va a hacer es devolver un valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices del número de fila y de columna. La forma matricial, si el primer argumento de índice es una constante matricial. La sintaxis de la función tiene tres argumentos, dos obligatorios y uno opcional. La matriz va a ser obligatoria. O sea, como ya estamos hablando de funciones de búsqueda, es porque ya tenemos bases de datos consolidadas, ¿verdad? Bases de datos ya hechas. Buenas noches, Francisco, bienvenido. Entonces, claro que vamos a necesitar una matriz para buscar un determinado dato. Y nos dice que puede ser cualquiera de los argumentos. En un primer momento, el número de filas es obligatorio. Pero dice que si no tenemos número de fila, pues entonces deberíamos tener número de columna. Entonces, está bien, dice aquí, si hemos indicado un valor de fila, podríamos no tener un valor de columna. Pero si no tenemos un valor de fila, debemos de tener un número de columna para hacer la intersección y buscar el valor que se necesita. En su forma de referencia, pues devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia se compone de selecciones no adyacentes, puede elegir la selección donde busca. Y esta es la sintaxis. Tiene cuatro argumentos. Su argumento ahora es una referencia. Número de fila, número de columna y se agrega el número de área. Es claro que la referencia va a ser obligatoria, que va a ser uno o varios rangos de celdas. Si especifica un rango no adyacente para la referencia, escríbalo entre paréntesis. Si cada área de referencia contiene solo una fila o columna, pues entonces el argumento número de fila o número de columna, respectivamente, es opcional. Por ejemplo, se índice y ahí está, ¿verdad? Usted ya pudo haber notado que los argumentos obligatorios es la matriz o la referencia y número de fila o número de columna. Esos son como los dos argumentos obligatorios. Y luego vienen los otros argumentos como opcionales. Pero en esta se agrega el número de área.
que sí es opcional, pero que cuando lo usamos en su forma referencial o su forma de referencia, entonces este número de área viene a ser importante porque hay que indicar de qué matriz queremos el valor. Si no especificamos el área, tendremos un error de valor. Entonces, aquí hay un ejemplo. Aquí, en el argumento de referencia, no solo hay una matriz, hay tres matrices. Por lo tanto, el número de área va a ser asignado respectivamente a esta matriz. La matriz, por ejemplo, A1, B4 se le asigna el área 1. La matriz D1, E4, el área 2. Y la matriz G1, H4, el área 3. O sea, se los asigna respectivamente de acuerdo al orden en que se vayan poniendo. Vamos a ver entonces los ejemplos propuestos. Bien, tenemos entonces en su forma matricial nombres de vendedores, ventas en los respectivos meses. Aquí nos da un ejemplo. Se indica que se busque en esta matriz la venta que corresponde a la tercera fila, segunda columna. En la intersección está este valor de 2.900. Y ya viene realizado, ya viene hecha esta forma, la función índice en la matriz donde queremos que buscar ese valor, indicándole el número de fila, que es la tercera, y el número de columna, que es la segunda. Entonces ya sabíamos que nos iba a dar 2.900. Perdón. Viene la otra indicación. Nos piden otra cosa. Que busquemos en esa matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Función índice de esta matriz. El número de fila dice la 5 y el número de columna 4. Fila 5, columna 4, tiene que darnos este 2100 que está aquí. Y nos lo dio. Luego dice que en la misma matriz vamos a mostrar la primera fila, segunda columna. Primera fila. Segunda columna nos tiene que arrojar 3.000. La función índice de esta matriz, el número de fila 1, columna 2. Y ya sabíamos que nos iba a dar 3.000. En su forma matricial. En la siguiente hoja tenemos el ejemplo de la forma de referencia. Igual viene un ejemplo en el que en las dos matrices está buscando una venta del año 2 que corresponde a la tercera fila y segunda columna. Aquí se viene haciendo bien necesario que enumeremos la fila, perdón. En 9 filas. Entonces, dice acá que la función índice en su forma de referencia, esta es la primera matriz, separada por un punto y coma, la segunda matriz. Se cierra el paréntesis de ese argumento
de referencia y se dice que nos están pidiendo la tercera fila, segunda columna del año 2, es decir, de la segunda matriz. Entonces, del año 2, tercera fila, segunda columna, tercera fila, segunda columna, 2.900. Por eso es que tenemos el resultado de 2.900. Y nos están pidiendo otra cosa, que busquemos en las dos matrices la venta que corresponde a la primera fila y tercera columna del año 1. Primera fila, tercera columna del año 1 nos va a mostrar el 2.900. Entonces, hacemos lo que nos piden con la función índice de las dos matrices. Voy a abrir otro paréntesis porque son dos matrices. Para ese argumento, esta matriz, punto y coma, para separar la otra matriz, cierro paréntesis de ese argumento y ahora me pide un número de fila, me dice que sea la primera, un número de columna que sea la tercera y de qué año del 1, de la matriz 1. Cierro paréntesis y ya sabíamos que nos iba a dar 2.900. Ahora vamos a buscar en esta matriz la primera fila y la tercera columna, o sea que nos va a dar ahí pues coincidencia, ¿verdad? De los valores. Acuérdense que solo está devolviendo lo que contiene la celda. Es decir, que si cambiamos ese número, pues obviamente no nos va a dar 2.900 en el resultado, ¿verdad? Pero casualmente se han utilizado muy frecuentemente ese número. La función de las dos matrices del año 1. Aquí tengo que abrir el otro paréntesis porque el mismo argumento va a tener dos matrices. Es la otra. Cierro paréntesis de ese argumento. Número de fila 1, número de columna 3 del año 2. Entonces es el área 2. Cierro paréntesis y pues nos va a dar 2.900. Y la última indicación dice que busquemos siempre del año 2 que corresponde a la última fila y primera columna. Abro el otro paréntesis de la primera matriz, segunda matriz, número de fila 9, columna 1, año 2, o sea, la segunda matriz. Cierro paréntesis y ¿qué me va a dar antes de darle enter? 3.000 me tiene que dar. Y ahí se me fue otra selección. Llega hasta la 29. Aquí simplemente muevo esto, creo que sí. Ajá, solo lo muevo así. Y cabal, ¿verdad? Tenemos el valor de 3.000. Eso es la función índice. Nos da valores en una determinada posición. Pero aquí la cosa es que aquí las matrices, porque los tamaños de matrices son pequeños, ¿verdad? Porque solo tenemos 9 vendedores y 4 meses. La cosa es cuando tengamos muchos datos, tengamos cientos de filas, decenas de columnas. Y imagina usted, ¿verdad? Venir con estos números. Ah, es que es la fila 9, la fila 200, la fila. En esos casos se nos complicaría un poco. Y decimos, esta es la fila 4, la fila 14, la fila 20, o la columna, ¿verdad? Columna 20. Entonces se imagina, ¿verdad? Tenemos que ir
como es más, aparte quizás de ayudarnos, a lo mejor hasta nos podemos confundir, ¿verdad? Si nos vamos así en esa forma. Por eso es que esta función está íntimamente ligada con otra función que se llama incidus. Esto viene a ser bien común. Coincidus. Esa es la función que nos ayuda para eso, ¿verdad? Para cuando tengamos ese gran volumen de datos con cientos de filas, decenas de columnas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la función coincidir? Dice aquí en esta pequeña ayuda que lo que hace es devolver la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. ¿Qué es lo que nos pide la función índice? Una posición. ¿Y qué argumentos tiene esta función? Tiene el valor que andamos buscando. ¿En qué matriz andamos buscando ese valor? Y el tipo de coincidencia, que casi siempre, en la mayoría de veces, vamos a elegir la coincidencia exacta. Entonces, esta función nos da la posición que la función índice necesita. Ahí, claro, como no había nada, me salió eso de error, ¿verdad? Entonces, repasando un poquito, la función índice me dice, ok, yo necesito el argumento, dice la función índice, que exista una matriz. Ahí está. Deme un número de fila y un número de columna. Y entonces, por eso fue que fuimos haciendo eso, ¿verdad? Dando un número de fila y un número de columna. Pero el tema, lo complicado es cuando se nos presentan las situaciones ya en la vida diaria, en la vida real, que tenemos esos casos, ¿verdad? Entonces, en lugar de que nosotros escribamos la fila 10, la columna 3, la fila 30, columna 13, nos lo da esta función. Entonces, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer. Voy a hacer aquí. ¿Qué es lo que haría la función coincidir? Lo voy a hacer acá. Incidir, ¿qué andamos buscando? Aquí tendríamos que definir ese valor buscado. Porque como esos argumentos son los que nos está pidiendo la función coincidir, en cambio, la función índice nos pide la matriz. Dice la función índice, deme una matriz, deme una tabla y deme el número de fila y el número de columna. Pero resulta que para el número de fila y columna, para no escribir esos, que el 15, que el 20, que esos valores que vamos a tener que numerar aquí, que fue lo que hice yo acá y que hemos hecho en clases anteriores, para ubicarnos cuál es el número de fila y número de columna. Incidir nos viene a pedir un valor. ¿Qué es lo que anda buscando exactamente? ¿Anda buscando vendedores? ¿Anda buscando meses? ¿Qué es lo que anda buscando? Entonces, digamos que vamos a poner nosotros un valor buscado aquí. Digamos que andamos buscando vendedor y andamos buscando un mes, que eso es al final lo que queremos, ¿verdad? Es la intersección de ese valor que, Iris, ¿cuánto vendió Iris en el mes de marzo? Eso al final, esos son ya traducidos en palabras reales. En el año 1, llámese año 1 cualquiera, ¿verdad? 2021, 2022, porque eso sí, la función índice sí no va a poder comparar qué año es, ¿verdad? Si el 21, el 22, sino que ahí sí tenemos que decirle que si es 1 es 2, porque el número de área para la función índice es de acuerdo al orden de las matrices, y ya lo vimos. Ya lo vimos. Este número se asigna de acuerdo a la
correlación a la secuencia que tengan aquí las matrices. Porque ahorita solo son dos, pero usted puede tener tres, cuatro, más matriz, más años puede tener usted ahí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una lista porque es más fácil. Ya nos dimos cuenta que tener una lista para buscar es más fácil. Entonces me voy a hacer la lista de vendedores. Y voy a permitir lista y el origen va a ser la lista de vendedores que puede ser esta lista. Y ahí ya tengo la lista. Aquí ya tengo la lista de vendedores. Entonces, a coincidir, yo le tengo que decir, lo que ando buscando es a Laura. Ando buscando a Laura. ¿Y en qué mes lo anda buscando? Hago otra lista. En los meses disponibles, hago la lista de estos meses. Entonces, ya ahora sí, ya estamos claros. Para coincidir ya va a ser más fácil. Ok, andamos buscando a Laura en el mes de febrero y ya después nos arreglamos con la función índice porque ella quiere que le demos en qué matriz lo va a ir a buscar, ¿verdad? Pero les dije que lo iba a hacer aquí. Entonces, coincidir me pidió un valor y va a ser este valor que se seleccione aquí. ¿En qué matriz lo busca? Pues a dónde lo haya, ¿verdad? ¿A qué matriz lo vamos a ir a buscar? No lo voy a ir a buscar aquí porque nunca lo vaya, ¿verdad? Lo voy a ir a buscar a donde lo encuentre. Esa es la matriz. El tipo de coincidencia exacta. Entonces, si yo presiono Enter, me dice que, como acuérdese que en la función coincidir, lo que nos va a dar es la posición del valor. Eso dice. Devuelve la posición. Entonces, Laura se encuentra en la posición 3. Pero eso es nada más para la fila, ¿verdad? Pero hay que darle también un número de columna y ese va a venir dado por el mes. Le voy a poner aquí fila y aquí le voy a poner columna. ¿Y en qué columna? Ah, pues coincidir. ¿Qué ando buscando este mes que se seleccione aquí? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? ¿A dónde lo encuentre? Aquí. O de coincidencia exacta. Entonces dice que el mes de febrero está en la columna 2. Vamos a utilizar la forma de referencia de la función índice con matrices del mismo tamaño. Entonces ya tenemos ese dato. Qué alivio, porque ya ahora decimos, ay, ahora vamos a ir a buscar a René, que está en la fila 9, en el mes de abril, que está en la fila 4. Entonces eso ya viene a ser un poquito más fácil, porque ahora ya le digo, ok, deme la venta entonces de René de abril, ¿verdad? De venta. Y aquí sí ya lo hago con la función índice, ¿verdad? Porque esa función es la que me devuelve el valor que necesito. Entonces, ahora en la función índice le decimos, solo que tenemos aquí, como lo vamos a usar en su forma de referencia, porque es la manera en que lo vamos a ocupar, ¿verdad? Entonces voy a abrir otro paréntesis y vamos a decir, vamos a seleccionar la matriz. Para acá. Estoy coma. La otra matriz. Cierro el paréntesis para el argumento de referencia, para el argumento de referencia. Punto y coma. El número de fila ya no se lo escribo yo, sino que lo voy a seleccionar de esta celda. De aquí lo voy a seleccionar, porque ahí es donde me está saliendo el número de fila de acuerdo a lo que se selecciona. Y el número de columna me lo está dando esto. De acuerdo al mes, este es el número de columna. Pero eso sí, aquí sí hay que darle un número de área y allí sí vamos a tener que, como el número de área corresponde a estas matrices, entonces ahí hay que tomar la decisión, ¿verdad?
¿De qué área lo quiero? ¿De qué matriz? Del año. Ya tengo que estar clara yo cuál es el año 1, el año 2. Pues lo quiero del año 2. Entonces, la matriz 2. Entonces, dice que René en abril del año 2 tiene 5.000. Y le digo, bueno, incluso los años, yo puedo hacer aquí otra selección, ¿verdad? Porque ya ve que es más fácil, ¿verdad? Decir número de año le vamos a decir aquí, año, y aquí vamos a hacer un combito, aquí quizás va para destacar un poquito las celdas en donde tenemos que ir como seleccionando, ¿verdad? Voy a ponerle todos los bordes y le voy a poner un borde exterior. Entonces aquí voy a hacer una lista. En datos, validación, lista y el origen. En este momento solo tenemos año 1 y año 2, entonces solo le pongo 1 y 2, ¿verdad? Entonces le digo allí, selecciónenme, ahorita como no lo he ligado todavía, ¿verdad? A esta venta, aquí igual le voy a poner un borde exterior. Y como es dinero, le vamos a dar un formato ahí. Incluso negrita, un poco más grande. Y esa es la venta de ese vendedor. Aquí todavía no he ligado el año. Entonces, si yo selecciono Juan en el mes de marzo, Juan en el mes de marzo, y como la fórmula todavía dice año 2, voy a ir a buscar a Juan en el mes de marzo del año 2. Juan, mes de marzo, año 2. Y ahí tengo la devolución del dato. Ahora voy a hacerlo seleccionando esta, como para no tener un valor constante aquí, sino un valor que dependa de lo que se seleccione aquí. Entonces decimos ahora, Susana, en el mes de febrero del año 1. Ay, como es el mismo, ¿verdad? Susana en el mes de febrero. Este número es tan frecuente que no pudimos ver el cambio. Pero claro está que se lo podemos cambiar, ¿verdad? Nadie nos manda que lo utilicemos. Pero digamos, ¿verdad? Que no vamos a quedar con esos valores. Digamos ahora, Iris en el mes de enero Iris en el mes de enero del año 2. Iris en el mes de enero del año 2. Iris en el mes de enero del año 2. Tiene 6.000. Entonces estamos utilizando cuántas celdas auxiliares, ¿verdad? Esta que nos está dando la fila, esta que nos está dando la columna, ¿verdad? Y así pues vamos, así ya está compuesta nuestra función índice ya un poco más fácil, ¿verdad? Con las matrices, con las posiciones dependiendo de lo que se seleccione y con el año, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos ir a contar, ¿verdad? La fila 1, 2, 3, la fila 34. 1, 2, 3, 4, la fila 17. Sino que se hace así. Y como esto ya funciona para cualquier cantidad de matrices. Claro, que no sean tantas también, ¿verdad? Pero hagámoslo solo con otras dos, ¿verdad? Solo que le voy a sacar copia a esta hoja. Le voy a dar mover o copiar, crear una copia, mover al final. Para trabajarlo de forma diferente, solo que le voy a borrar esto. Le voy a borrar esas columnas. Voy a borrar todos y de todas maneras voy a borrar estas
De eso se trata, de hacerlo, de practicarlo. Claro, ahí nos ha dado un error de referencia porque ya desaparecieron las celdas a las que estaba haciendo referencia en esos valores, ¿verdad? Por eso nos ha dado un error de referencia porque se han eliminado, pero yo voy a borrar todo y digamos que aquí yo les he dicho, ¿verdad? Que hagamos la búsqueda. A ver, vamos a insertar toda la fila y vamos aquí a presionar control Y para tener espacio y tener aquí los criterios de búsqueda. Y tener 4 años, digamos. Vamos a ver qué sucede en 4 años. Voy a poner aquí esto y esto ya sería la venta del año 3. Y la venta del año 4. Esos años pueden ser cualquier año, ¿verdad? El año 2019, 2020, 2018, 2000. Usted tiene que saber qué años son, ¿verdad? Porque eso sí, a la función índice le tenemos que dar un número correlativo y respectivo, ¿verdad? A las matrices. Entonces, si tenemos esta situación, ya aquí podemos decir, ¿verdad? Este vendedor, mes, año. Entonces hay que seleccionar tres cosas. Hacemos la lista. De los vendedores. Y hagamos la lista de los años. Solo son cuatro, pero digamos que yo podría tener aquí mi fuente de datos. Uno, dos, tres, cuatro. Acuérdese que lo puede escribir ahí, ¿verdad? Porque solo son cuatro, pero digamos, voy a tener mi fuente y van a ser estos 4 años. Entonces, al vendedor Pedro, en el mes de marzo, en el año 3. Y que por aquí nos dé la venta. Venta. Y aquí solo hacemos, solo el formato, ¿verdad? Le damos un formato de número, tal vez un poquito más. Entonces, ¿qué necesitamos? La venta de Pedro en el mes de marzo, en el año 3. Entonces, la función índice. Aquí ya saben que podemos hacerlo con rango, pero si quisiéramos hacerlo un poco diferente y tratando de repasar lo que ya sabemos, podríamos nombrar este rango si quieren, ¿verdad? El rango del año 1 le podemos poner este rango le podemos poner a año 2. Así se llaman los rangos. Acuérdese usted que es un poco más fácil, ¿verdad? A lo mejor le parezca no complicado decir, ah, la matriz 1 va de la C12 a la F20. La matriz 2 va de la C25 a la F33. Podría no complicarle porque usted solo puede hacer la selección de las matrices, pero con nombre puede ser más fácil. Entonces ahí están disponibles los nombres en el año 1, 2, 3, 4. Entonces decimos. Otro paréntesis porque este argumento ya va a estar más grande, ¿verdad? Entonces otro paréntesis para un solo argumento que es la referencia. Entonces decimos la matriz de
Ahí están mis tres matrices de referencia o de búsqueda. Cierro el paréntesis para ese argumento. ¿Cuál va a ser el número de fila? Aquí viene la función coincidir. Porque tengo cientos de filas. Coincidir. ¿Qué ando buscando en fila? Ando buscando al vendedor. ¿En dónde lo ando buscando? En esta matriz. El tipo de coincidencia exacta. Allí termino con la función coincidir para el argumento de fila de la función índice. Ahora le vamos a poner el número de columna. Y el número de columna va igual con la función coincidir. Coincidir, que ando buscando el mes. ¿A dónde lo andamos buscando? En esta matriz que tiene los meses. Y en el tipo de coincidencia exacta. Cierro el paréntesis para el argumento número de columna. Pero ahora le tenemos que dar un número de área. Esta es la matriz 1, 2, 3, 4. ¿De qué? Del año que se seleccione aquí. Cierro paréntesis y allí ya tengo mi intercepción. Antes de darle enter, voy a ir a ver a Pedro en el mes de marzo en el año 3. Pedro, marzo 2100. Espero ese valor. Exactamente. Y esto, pues ya usted lo puede ir diciendo, ok, vamos a ver a Laura en el mes de abril, en el año 4. Laura, abril, año 4. Laura, abril, año 4. 3.500. Entonces esto ya nos viene a ahorrar muchas cosas, ¿verdad? Ya no hay que ir contando nosotros qué fila, contando la columna. Sí, aquí sí hay que tener cuidado con ese argumento de la función índice, ¿verdad? Que de irle indicando en qué matriz queremos ir a buscar. Entonces, así nos queda y ya esto se viene. Y resumiendo un poco, recordando un poco, la función buscar le buscaba en vectores. La función buscar B le buscaba en columnas. Había que indicarle el número de columna. Y todavía la buscar B tiene una limitante que el valor que andaba buscando tenía que ser el primero de la selección. No le podía devolver valores de la izquierda. Y buscar H, pues que le buscaba en horizontal. Había que indicarle el número de fila. Aquí hemos hecho básicamente lo mismo, solo que ahora es como, sí, ya sabemos la matriz en donde buscamos. Hay que indicar un número de fila. Hay que indicar un número de columna, ¿cierto? Hacemos lo mismo. Solo que ahora estas funciones son han superado a las anteriores, ¿verdad? ¿Tienen ustedes alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna propuesta? Porque la función índice esa es, ¿verdad? Esa es la función índice. Entonces me gustaría saber si tienen ustedes alguna otra propuesta, algún otro ejemplo de aplicación. Gerson, adelante. Sí, es evidencia que ahí donde está el año, si le pusiéramos nombre a los años, en vez de venta año uno y ponerle un año o el nombre, no sé,
ponerle año 2019, digamos, 2020. Y a la función que hizo ahí en venta, ya de último le ponemos, usamos la función sí de último en vez de C4, podríamos ponerle una lista ahí donde está año. Que sean años como los que conocemos, ¿verdad? Si le ponemos función sí es igual a 2019, que arroje uno, digamos. Uh-huh. Y así no podría ser, ¿verdad? Bien interesante lo que está diciendo. Veamos. En lugar de C4, una función lógica que nos devuelva. Si la prueba lógica sería, lo vamos a hacer juntos, Gerson. La prueba lógica, ¿cuál? Y juntos todos los demás que quieran participar. La prueba lógica sería entonces que si no, es igual a 2019, así sería. No. Sí, C4 creo que daría. Sí, ese valor, ¿verdad? Dice 4 es igual. Es a... igual. Igual a 4 o igual a 2022, por ejemplo. Ajá. Sí, ¿verdad? Porque vamos a cambiar esa lista, ¿verdad? Porque queremos, solo voy a terminar esta idea nada más. Y voy a cambiar esta lista. La voy a hacer aquí abajo para que no nos afecten los otros resultados. Entonces aquí voy a seleccionar, igual puedo tener una lista de años, una fuente de datos aquí, ¿verdad? 2019, igual lo puedo ir a escribir a la validación. Entonces aquí voy a hacer el convito, la lista y va a ser la fuente de datos. Y entonces ahí ya puedo seleccionar, ¿verdad? 2019, 2021. Entonces aquí le vamos a decir que sí, la referencia va a cambiar un poquito, que si C5 es igual a 2000. Ajá, podemos ir, no importa el orden ahorita. 2022, entonces, ¿qué va a ser el valor verdadero? Le va a asignar 4, ¿verdad? Le va a asignar 4. El valor falso, como tenemos otra pregunta que hacer, sí. Esta celda es igual a 2021, igual a 3. 2021, 3. El valor falso, como hay otra comparación que hacer, sí. Usted me dice si voy entendiéndole lo que nos propuso. Igual a 2020, entonces va a ser igual a 2. De lo contrario, el valor falso sería 1. Y ahí pues solo vamos a ir cerrando los paréntesis que abrimos. Uno, dos, tres. Vaya. Vaya, Gerson. Si yo selecciono 2019, me le asigna 1. Si yo selecciono 2020, me le asigna 2, 2021. Hasta ahorita va bien la lógica, ¿verdad, Gerson? Sí. Vaya. Entonces, vamos a meter esa función aquí, ¿verdad? En vez de C4, puede ir de un solo.
Bueno, que, déjeme ver si C4 era. Ajá, ok. Vamos a copiar esta función porque en teoría ha funcionado. Y que en lugar de C4. Poner todo lo que ya verificamos, que por lo menos eso era lo que queríamos que pasara. Vamos a ver. ¿Puedo prescindir de ese? Vamos a ver, Gerson. Vendedor Ernesto en el mes de febrero en el año 2020. Ernesto, febrero, año 2020. Que sería el 2 para nosotros. Ernesto, febrero. Y bien, hagamos otra prueba. Laura, mes de marzo, año 22. Laura, mes de. Ah, pero es que aquí. Sí, pero aquí ya no tiene. Igual lo voy a borrar como para no decir, ah, es que todavía este se va. Lo borro para no decir que todavía nos está sirviendo, ¿verdad? Laura, en el mes de marzo 2022. Le asignamos 4, ¿verdad? Laura en el mes de marzo 2022. ¡Qué bárbaro, Gerson! Así lo necesitaba, ¿verdad, Gerson? ¿Sí? O no, todavía no. Sí, así, cabal, así pensado. Mire, qué interesante. Función índice con sus nombres de matrices, con funciones coincidir para fila, coincidir para columna y función sí para año que conocemos. O sea, para nosotros no es año 1, o es 2018, o es 2017, o lo que sea. Mire qué excelente propuesta. Entonces, ya podemos ya. Seleccionar cualquier cosa, ¿verdad? El vendedor Susana, en el mes de febrero, en el año 2019. Susana, febrero 19. Susana, febrero 19. Ahí está. Sí. ¿Algo más que le quieran ustedes agregar? ¿Alguna? Entonces, debemos estar claros, ¿verdad? El objetivo de la sesión es tener claro que podemos hacer búsquedas y creo que de todas las anteriores, quizás no quedamos con esta, ¿verdad? Porque las anteriores tenían alguna limitante. Limitante de que las posiciones, de que tenían sus reglas, ¿verdad? Claro, cada función tiene sus propias reglas. Porque para que nos suceda esto y para que nos funcione este tipo de ejemplo, índice dice que las matrices tienen que tener el mismo tamaño. Esa sí es una regla, ¿verdad? Entonces, pero pese a que tiene esas reglas, pues creo que nos quedamos con esta función de búsqueda. Entonces, no sé, ¿alguien quisiera aportar algo más? ¿Alguna otra propuesta que puedan tener? Pero aquí tengo otro ejemplo que podríamos aplicarlo.
Pues porque los ejemplos iban como un poco más despacio, ¿verdad? Lo que pasa que aquí lo que hice yo así fue dar un salto, pero porque ya lo había explicado en la hoja anterior. Entonces, si aquí en la hoja anterior ya se había comprendido cómo teníamos y cómo sacábamos el número de fila y el número de columna, pues por eso es que ya aquí di el salto. Aquí ya no fue necesario. Bueno, de hecho, cuando hacemos listas, aquí se mira desordenado. O sea, yo lo puse allí, pero en verdad cuando tenemos que hacer como varias listas, es mejor tener incluso una sola hoja con los orígenes de datos, ¿verdad? Porque vaya, aquí, por ejemplo, yo ya podría eliminar esa fila porque ya no sirve, ya no hemos prescindido de esa fila. Y aquí no lo borro porque eso sí nos también tampoco servía porque esa nos estaba alimentando la otra lista. Entonces lo que hicimos aquí fue dar varios saltos, ¿verdad? Que esos son los ejemplos que tenía. Ok, no sé si ya para este día, como les mencionaba, terminamos la segunda semana, ya todos tienen que tener el examen de medio curso. Sí, por favor, pueden levantar la mano. Fíjense que solo hay 23 participantes y yo tenía entendido que este grupo tenía bastante, pero solo tenemos a 23. Así que. Me gustaría saber que levantaran su mano virtual para los que ya tienen el examen de curso. Gerson, ajá. Yancy, muy bien. Diego, excelente. Ah, bueno, qué buenísimo. La pregunta quizás tenía que haber sido al revés. ¿Quién todavía no ha hecho el examen de medio curso? Me imagino que esas manos levantadas son las que todavía no lo han hecho, ¿verdad? Les vamos a dar una ayudadita por si lo quieren hacer ahorita. Dice el examen de medio curso, tienen 14 preguntas. La primera es una función lógica, que su resultado puede ser verdadero o falso. Pues ya lo vimos en la función sí, ¿verdad? Categoría de función a la que pertenece la función sí. Cristina, adelante. Ah, o solo levantó la mano por la pregunta, ¿verdad? Sí, solo por eso. Ok. Entonces, para la pregunta 2, ¿a qué categoría pertenece la función? Sí, pues a la función, a la categoría de las lógicas. La número 3 dice que es la cantidad máxima de funciones que podemos anidar. Son 64. Para la número 4, la función que se utiliza para evaluar una condición con más de dos criterios, la sí anidada, que ya la vimos, ¿verdad? La número 5, funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario verdadero. Número 6, función condicional para contar. Contar puntos, sí, ¿verdad? Número 7, referencia que representa una dirección específica, absoluta. Número 8, es un ejemplo de referencia relativa, la primera, ¿verdad? Número 9, función buscar es útil cuando necesite una sola fila, una columna, ajá. Sí, es verdadero. Y hasta ahí lo voy a dejar. Ahí las demás para los que no han terminado. Ahí lo termina. Así que muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, una buena noche. Les espero el lunes a las 9 de la noche. Un gusto. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Buenas noches.